Y también las familias de al menos 4 de los lesionados involucrados en el choque del pasado 28 de julio en la carretera Xochimilco-Topilejo decidieron unirse en una demanda colectiva en contra de la empresa Jarritos. Precisamente su defensa buscará que las autoridades se hagan responsables en la investigación y que la reparación a las víctimas sea integral. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.